Estamos ubicados en avenida Alem, esquina Juan Jufré, en plena Concepción, acá en la capital, donde ha habido un triple siniestro vial, en donde está involucrado un colectivo de la red Tulum, perteneciente a la empresa La Positiva, un auto de una contratista de la empresa de telefonía Movistar, y además una camioneta de distribución de fiambres en este fuerte siniestro vial que se ha producido hace instantes en el lugar. Vamos a tratar de ir teniendo más detalles de este fuerte siniestro vial que ha dejado obviamente a varias personas heridas. Lo vemos al chofer del colectivo que está en el interior del mismo, justamente también haciendo una limpieza ahí en la zona. Y mientras tanto, justamente la policía de San Juan tratando de remover los vehículos. Ahí está justamente la grúa de la policía de San Juan tratando de remover justamente los vehículos. En un momento había trascendido, se había especulado de que podía haber habido víctimas fatales en este siniestro, pero por lo que observamos no ha ocurrido así, no están los fiscales de la UFI de delitos especiales, ni se ha hecho. Ustedes verán el cierre perimetral, ¿no? Nosotros estamos transitando, nos estamos acercando al lugar del siniestro porque, bueno, no hay que resguardar la escena como sí ha pasado cuando hay este tipo de situaciones tan lamentables.